Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a una nueva entrega del programa Conciencia Electoral, un espacio para dar a conocer a los candidatos a la Asamblea Nacional por la provincia de Santa Elena. Esta transmisión se está haciendo gracias al auspicio de Isla de las Frutas y de arquitecto Angelo Berrio. Gracias también a todos nuestros seguidores por estar con nosotros en este tiempo en el que hemos desarrollado este programa. En esta entrega compartirán este espacio en la primera parte estudiantes de la Universidad Casa Grande, quienes realizan un proyecto en la materia casos llamado Voto Consciente, quienes nos explicarán en qué consiste y qué resultados esperan tener con este trabajo. Luego, contaremos con la participación de la candidata a la Asamblea Nacional por la provincia de Santa Elena, abogada Caterin Lina Barreto Juez, por el movimiento político Creando Oportunidades, Creo Lista 21, de quien conoceremos acerca de su perfil personal, profesional y político. Saludamos una vez más a quienes se suman a esta transmisión y los invitamos a realizar sus preguntas a los entrevistados, si así lo quisieren. A continuación, nuestro primer invitado es Juan Camaño, estudiante de Redacción Creativa de la Universidad Casa Grande de la ciudad de Guayaquil. Antes de conversar con él, quiero comentarles que nos llegó un video por redes sociales del trabajo que están realizando y nuestro equipo de producción se puso en contacto con él. Vamos a ver el video y luego conversamos. ¿Qué tal? Buenos días. Soy Juan Camaño, estudiante de la Universidad Casa Grande, y quiero decirle a todos los jóvenes que este 7 de febrero no podemos faltar a votar. El voto tiene que ser informado, reflexivo y, sobre todo, tiene que darse, como que tiene que ocurrir. Nos preocupa mucho el ausentismo que puede llegar a pasar en estas elecciones. Por eso es importantísimo que nadie falte este 7 de febrero. El voto tiene que ser responsable. No se olviden de eso. Y aprovecho este espacio para contarles una iniciativa a la que estoy trabajando junto con algunos compañeros de la universidad. Se llama Un Cambio Grande. Queremos extender una invitación a todas las universidades a que se unan. Esta es una iniciativa de estudiantes para estudiantes, ¿ya? En la que queremos compartir la motivación y la información y lo que de verdad significa ir a votar. Síganos en arroba Un Cambio Grande en Instagram, Twitter y Facebook. Los esperamos y estamos listos para colaborar con ustedes, porque el futuro del Ecuador no solo está en las universidades, también está en las urnas. Gracias. Y bueno, de esta manera, pues tenemos aquí justamente esta noche a Juan Camaño. Gracias, Juan, por estar aquí con nosotros, compartiendo este espacio. ¿Cómo te encuentras? Bien, todo bien. Gracias a ustedes por recibirme. Estoy feliz de estar aquí conversando con ustedes. ¿Qué tal? Yo bien. Gracias. Sí, igualmente estamos muy, muy contentos de haberte podido localizar. Nos llegó por redes sociales, como lo comentaba, este video y nos pareció sumamente interesante, pero sobre todo importante el hecho de ayudar a que los jóvenes, en este caso, puedan obtener mayor información. Y bueno, queremos que nos expliques un poco tú qué es lo que están haciendo y cómo llegaron a hacer este trabajo. Ok, bueno, todo nace de, sí, un trabajo que nos pidió la universidad. Pero lo que pasó con este trabajo fue que realmente no sabemos la magnitud del pedido, ¿ya? El pedido es hacer que la gente vote de una forma consciente, crear una campaña que la gente para que la gente vote de una manera responsable. Cuando nosotros investigamos, porque la verdad, siendo sinceros, no estábamos tan al día o no habíamos interiorizado todo lo que estaba pasando en el panorama electoral. Lo sabíamos, pero no lo habíamos interiorizado. Y cuando nos tocó investigar, ocurrió y encontramos algo que realmente nos llamó la atención, y es el posible ausentismo este 7 de febrero. Eso es lo que realmente a nosotros nos impactó, nos chocó, nos golpeó muchísimo. Nos dimos cuenta que el porcentaje de ausentismo este año será altísimo, o sea, o se espera que sea altísimo. Y eso ahí nos preocupa porque, primero que nada, el ausentismo abre la puerta al fraude, abre la puerta a muchos escenarios que no van a ser favorables para el futuro del país. Si falta una gran cantidad de personas, esto ya las urnas, realmente el país está decidiendo, ¿no? Entonces, eso fue algo que a nosotros nos llamó muchísimo la atención
Y ese fue el problema que nosotros quisimos abordar y resolver. Y por eso, de la Universidad de Casa Grande, que sí, fue un trabajo al principio, pero ahorita ya es más que nada ponerse la camiseta del país, nace un cambio grande, que es esta iniciativa que, en la que estamos trabajando actualmente. Bueno, somos 23 estudiantes los que estamos creando el contenido, gestionando, pero somos una comunidad de más de mil personas que ya son parte de nuestras redes sociales y que ya nos ayudan a través de compartirnos nuestro contenido, ya nos están ayudando a difundir este mensaje. Y de eso se trata la iniciativa, como de crear este contenido informativo, reflexivo, sobre todo motivacional, que llama a votar a los, específicamente al votante joven, a las urnas. Los jóvenes somos como el 43 o el 44% del ¿cómo se dice? El público electoral, ¿no? Los que van a ir a votar. Entonces, es importantísimo que estemos motivados y que sobre todo creamos que nuestro voto sí pueda hacer la diferencia. Sabemos que es ambicioso, sabemos que un cambio grande es un hombre muy, muy, muy grande, pero también creemos en los cambios pequeños. Y sabemos que un cambio grande es el resultado de la suma de muchos cambios pequeños. Entonces, por eso estamos trabajando. Cuando empezaron ustedes este trabajo, y como tú bien dices, no se imaginaron hasta dónde pudieran llegar la magnitud realmente de lo que está ocurriendo dentro del país, ¿verdad? Todo el hecho de que no hay credibilidad en ciertas instituciones, que los jóvenes no creen en quienes se están presentando dentro de estas campañas, ya sea para presidente o para asambleísta, que de alguna manera deja un sinsabor cierto tipo de acciones que se han hecho, como es el debate, no les llega. Cuando ustedes hacen esa investigación, y más allá de tratar en redes sociales, que mira, ha pegado mucho, muy fuerte, ha llegado a creo todos los lados, bueno, estar en red es estar en el Ecuador y en el mundo, incluso tú no sabes cuáles son los alcances que pudiera haber tenido o tenga esto hasta este momento. Sin embargo, desde acá, desde este medio, que estamos en Salinas, en Santa Elena, pues hemos podido mirar este trabajo. Entonces, cuando tú conversas ya con los jóvenes, y me imagino tienen algún tipo de encuesta, cuestionarios, ¿con qué se enfrentan de primera mano cuando tú le haces alguna pregunta? ¿Cuáles son esas preguntas y de qué manera ellos reaccionaron? Bueno, esa es una pregunta muy, muy buena, la verdad. La primera, o sea, nosotros, para empezar a tantear el terreno, empezamos haciendo con las cajitas de Instagram, pusimos como que nuestras cuentas personales, ¿qué opinas sobre el electorado, sobre los candidatos actuales? ¿Ya? Quisimos ir desde lo más superficial y después ir profundizado, ¿no? Y eso fue el primer día que empezamos a trabajar, ¿no? Como que dijimos, ¿sabes qué? Empezamos tanteando el terreno con nuestros seguidores, con nuestros propios amigos y conocidos. Y la respuesta que tuvimos, o sea, la que más se repitió fue circo, fue chiste, fue payaso, fue como que adjetivos súper, pero súper negativos. Y se notaba que no había esta percepción de que los candidatos sean serios. Por más de que no sea la realidad, esa es la percepción. ¿Ya? Y nos enfrentamos a esas respuestas en un primer lugar. En las primeras instancias, eso fue lo que obtuvimos. Y estábamos viviendo en esos momentos los debates, estábamos viviendo algunos que otros, unas que otras situaciones que llamaron la atención a nivel nacional. Y ok, entendemos por qué la gente reacciona de esa manera, ¿ya? Nos sentimos que, o sea, ese tipo de respuestas nos deprimen, como que en serio nos desmotivan. Si el futuro del Ecuador, que somos nosotros, no creemos en el futuro del Ecuador, o sea, ¿hacia dónde vamos? Me explico. Entonces, eso fue algo que a nosotros fue chuta. Y ahora tenemos este público así de difícil, que ya no se lo está tomando en serio, ¿qué podemos hacer? ¿Ya? Y después fue que encontramos lo del ausentismo. Como que piensas ir a votar, sí, no. Mucha gente está pensando en no ir a votar, más de las que creemos. Y eso fue el detonante como para decir, ok, este es el camino. Para acá tenemos que ir. Y así fue como empezó esta campaña. Ahora, ustedes hablan de que están haciendo también contacto con otras universidades. O sea, no se están quedando única y exclusivamente con el círculo y el espacio que tienen alrededor, sino que también están queriendo ampliar. ¿Cómo ha sido la respuesta de estas otras estudiantes de otras universidades? ¿Con quiénes han conversado y qué alcance crees tú que puedan llegar a tener?
Ok, hemos contactado a, uf, no sé si decirlo, decenas, puede que estamos llegando, no diría 100 universidades, diría decenas de universidades que las hemos contactado. Sí nos pasó que por ser de la Casa Grande y por ser una institución en particular, nos dijeron como que, ¿sabes qué? Nosotros nos encantaría, pero no podemos, como por cuestiones de protocolo, replicar cosas a ustedes. Entonces nuestro enfoque cambió y sí, invitamos a las universidades, pero nos dimos cuenta que, ok, si va a haber esta como dificultad técnica, podemos resolverlo yendo directamente a los estudiantes. Y eso fue lo que hicimos. Las universidades nos han apoyado bastantísimo, incluso colegios. Los colegios también. Hoy día justo unas compañeras de mi grupo hablaron con el Colegio Delta, dieron una charla sobre el voto consciente a las alumnas de segundo y tercero bachillerato. Me parece que son las que ya tienen la edad para votar, pero es opcional. Mañana tendremos también una charla con el Monte Tabor, otro colegio de acá de Guayaquil, de Zamorondón, y realmente lo que el enfoque se ha tornado más a los estudiantes. Los estudiantes componen la universidad, pero han sido más bien los grupos universitarios de estas universidades que se han sumado. Tenemos gente de la Católica, tenemos gente de la UES, tenemos gente de Cotec, tenemos gente de la Universidad de Guayaquil, incluso de San Francisco también, de Quito. Y cada día más. Esas son una de las que me acuerdo ahorita que menciono, ¿no? Pero cada día siguen llegando más personas y cada vez se está hablando más del tema, que es lo importante. En un principio queríamos apelar a las universidades directamente para que ellos arrojen luz al tema, pero nos dimos cuenta que podamos igual, de todas formas lograr lo mismo yendo directamente con los estudiantes. Y ese ha sido nuestro enfoque, el nuevo enfoque, ¿no? Como que sí, hemos colaborado y estamos creciendo juntos. Interesante también que hayan ido pues a los colegios, porque precisamente al último año de los colegios están estos jóvenes que pueden ya acceder a la votación, que no es una votación, hay dos tipos de votación o sea, que no son obligatorias, ¿no? En el caso de los jóvenes de 16 a 18 años, tengo entendido, y de las personas adultas mayores, que también, pues, muchos de ellos ya dicen, bueno, yo ya no tengo obligación de ir a votar y ya no quiero involucrarme en esta situación que está bastante difícil, ¿verdad?, de decidir sobre todo. Sin embargo, todos esos votos cuentan, porque son importantes precisamente para lo que tú hacías en la introducción. Ahora, por ejemplo, los estudiantes universitarios o la gente que maneja la parte universitaria siempre tiene una preocupación al momento en que alguien se acerca a tratar de hablar de algo. O sea, como ustedes bien saben, esto es político, ¿verdad? Pero no tiene que ver con grupos políticos. ¿Algún momento alguien pensó y dijo, ay, no, yo no quiero saber de política, la verdad es que no me interesa y no, aquí dentro de la universidad no me hables de política? ¿Y cómo enfrentaron ustedes esa situación? Es que, claro, está esa percepción que es la percepción de todos, en realidad. Como que si vamos a hablar de política, obviamente cada uno tiene su postura. Sin embargo, nuestro movimiento de cajón se ha planteado ser un movimiento sin partido político. No, nosotros no estamos apoyando a ningún partido político, pero así, en serio, ninguno. Nuestro contenido es netamente informativo y, como les decía, netamente motivacional. Lo que nos importa es que, ok, mira. Ya el universo está haciendo este tipo de campaña en el que está resumiendo, sintetizando las propuestas de los candidatos, así como lo está haciendo el Dato, que es otra iniciativa con la que estamos colaborando, estamos juntos en esto, estamos trabajando juntos. Está también Vota Motivado, que es otra de las iniciativas de la Casa Grande. Está también Tu Voto, Tu Causa. Está también Mi Voto, Mi Futuro. Son iniciativas que ya están trabajando en la parte de informar y de sintetizar las posturas de cada candidato. Nuestro enfoque va más a, ok, está bien, infórmate, es importantísimo que te informes, pero no pasa, o sea, de nada va a servir si no vas a votar este 7 de febrero. Entonces, el nuestro es netamente enfocado en ese llamado a la atención, como que a la acción más bien. Y sí, todo el mundo creía que veníamos con intenciones de algún partido político, todo el mundo nos preguntaba, chuta, ¿sabes qué? Yo no me quiero involucrar en la política. Específicamente, como les decía al principio, las universidades, algunos voceros. Me chuta, sabes que me encanta la idea, pero yo no soy, o sea, yo no puedo estar a formar parte de ningún partido. Y ahí es cuando nosotros decíamos como que todo bien, nosotros no tenemos partidos políticos, como que nosotros solo queremos hacer que o sea, llamar a que la gente vaya a votar y que no falten. Y así se nos fueron abriendo las puertas, la verdad, como que sí es una barrera, definitivamente, pero es una barrera que se resuelve con el diálogo, y así ha sido. Perfecto. Ahora, coméntanos un poco,
un cambio, un gran cambio. ¿Qué es lo que engloba eso? Más allá de lo que has obtenido datos de las personas, ¿cómo formaron ustedes ahora este programa, el proyecto en sí y de qué consiste? Ok, un cambio grande consiste en la suma de muchos cambios pequeños, cambios chiquitos. Por ejemplo, cambiarle el logo a la Universidad Casa Grande momentáneamente, lo convertimos en una urna y con ese statement fue, con ese término, o sea, con ese cambio, entramos al diálogo con las otras universidades a decirles, ¿sabes qué? Mira, el futuro del país no solo está en las universidades, también están las urnas. Ya, ese pequeño cambio del logo de la Casa Grande a una urna nos sirvió para abrir algunas puertas. Y eso fue lo que empezó a generar en cadena. Luego, lo que estamos haciendo ahorita es una etapa informativa. Ya estamos en una etapa en la que estamos informando, estamos concientizando. Por ejemplo, ya subimos un video de algunas de las cosas en las que quedó el CNE como definido como protocolo, que era que te tienes que quitar la mascarilla momentáneamente para que te puedan ver identificarte con la cédula. Ese día, el 7 de febrero, te van a pedir eso, ¿no? Que te quites la mascarilla momentáneamente. Lo que nosotros hicimos fue un video de 15 segundos, creo que es el último que subimos, por si lo quieres revisar, que simplemente decimos, mira, son 5 segundos que te das la mascarilla, pero son 5 segundos que van a equivaler, o sea, tienen el equivalente a 4 años de un futuro mejor, ¿ya? Entonces, ese tipo de mensajes, ese tipo de contenido, ese tipo de cosas que más o menos apelan a tanto lo emocional como lo racional, que apelan tanto al amor, al patriotismo, eso es lo que estamos trabajando. Hemos empezado también un challenge esta semana, un desafío de 7 días. Cada día te proponemos una tarea diferente. Por ejemplo, el día número uno tenías que informarte sobre las propuestas de los candidatos y te decíamos qué fuentes consultar. El segundo día te decíamos, decide por uno, mira cuál se asemeja más a ti. Puedes hacer este test para saber quién es el candidato que es más afín a ti. Luego teníamos como el tercer día, que era hoy, ¿sabes qué? Queremos el día de hoy ser tendencia en Twitter y decirle a todo el mundo que los jóvenes estamos juntos. Entonces, cada día vamos proponiendo algo que es una especie de autoeducación guiada, ¿ya? La cosa es mucho más valioso cuando lo aprende uno mismo. Si te lo enseña alguien más, es importante, pero es mucho más valioso cuando tú lo aprendes. Y eso estamos enfocados nosotros. Ya, o sea, miren, tenemos actualmente 16 binomios presidenciales participando, muchos asambleístas también, cada uno con información, con propuestas diferentes. Estamos saturados de información. Que lo que más necesitamos ahorita es, sí, escoger. Pero yo creo que ya se está trabajando para sintetizar eso ahí. Esa parte de ahí ya se está trabajando y se está trabajando muy bien. Lo que no se está trabajando mucho es la parte motivacional. Entonces, ese es el enfoque nuestro en cuanto a contenidos. En eso consiste un cambio grande. Hacer estos cambios chiquitos que cuando los ves de lejos, te das cuenta que resultó ser un cambio grande. Cuando tú hablas de otras iniciativas como el dato, ¿a qué te refieres? El Dato es una iniciativa que empezó con unos compañeros más o menos de nuestra edad, contemporáneos, conocidos de algunas personas de nuestro grupo. El Dato es, pueden seguirlo también en Instagram, se llama arroba el Dato, Ecuador, me parece. Lo que hacen ellos es que crearon un test o para que tú puedas o sea, responder ciertas preguntas y ellos te van a decir como que, ok, este es el candidato que más cumple con tu perspectiva de lo que debe ser el Ecuador. ¿Ya? Es una forma de concientizar también, como que te sintetiza ese proceso que, como les decía, estábamos saturados de información, el dato te ayuda a simplificarlo y saber quién es que se parece a ti. No necesariamente es por el que vayas a votar, pero te ayuda a entender un poquito más quién es el que está más afín a ti. Entonces, para nosotros fue bacanísimo cuando ellos nos abrieron la puerta, como que dijimos, oye, quisiéramos colaborar con ustedes, somos jóvenes, entre todos ellos también son jóvenes como nosotros, de 22, 20 años por ahí. Y fue chévere porque sentimos que se ha mantenido en personas como que de nuestra edad, esto aquí, y ha sido muy, muy, muy bacán y muy fructífero, sobre todo. Nos estamos apoyando mutuamente. Y un saludo para todos los del dato, si es que me están escuchando. Perfecto. Ahora, cuando tú hablas de los retos Challenger que han estado generando y cuando mencionas que están pidiéndole a las personas que empiecen a buscar información a cierto tipo de páginas, me imagino, o de, no sé, físicamente, a lo mejor medios de comunicación, ¿qué tan fácil o difícil se les hizo a ustedes mismos encontrar información, por ejemplo? ¿Y de qué manera piensan y esperan encontrar de parte de quienes van a participar información que verdaderamente sea relevante y de confianza?
sea, realmente encontrar información hoy en día no fue el problema, porque en realidad todo lo contrario, había demasiada, como digo, demasiada información al respecto. Lo difícil fue filtrarla, discernirla, saber qué está siendo objetivo y qué no lo está haciendo, saber qué está sesgado y qué no lo está. Eso es el verdadero trabajo investigativo que nos tocó hacer. Y por suerte tenemos una comisión de periodismo bastante preparada que nos apoyó bastante, ¿no? Estudiantes de periodismo también de la Facultad de Comunicación. Excelente trabajo que hicieron ahí en la parte investigativa. Pero sí, ese fue el desafío, más que nada. Información hay por todos lados, desinformación también, así que hay que tener mucho cuidado. Hay que consultar medios oficiales. Eso fue también otra de las guías que tuvimos. Claro, así es. Ahora, porque se enfrentan mucho también a las noticias falsas de pronto, ¿no? Cómo entender y Correcto, cómo sí. saber que efectivamente lo que están viendo es algo que está contrastado y que tiene y que está calificado como una noticia real. Así es, sí. Es como el pan de cada día, está en todos lados. Noticias falsas, hay por todos lados, hay que tener cuidado. Hay que darse cuenta que lo mejor es tú definir tu cancha de fuentes de información y saber qué medios son confiables, ¿no? Y en base a eso, definiendo tu opinión, ¿no? En base a esa información. Exactamente. Ahora, en cuanto a la parte ya final, el resultado que ustedes esperan, ¿estaría dado en las urnas? ¿Cómo calificarían todo el proceso? ¿Qué es lo que ustedes esperan ver? ¿De qué tanto caló ese programa que ustedes hicieron? ¿Tienen algún tipo de parámetros para poder tener alguna idea más allá de lo que es las redes sociales? Me imagino que eso debe ser un punto más fuerte, ¿verdad? Para poder un poco mirar que efectivamente la gente se unió a su proyecto. O sea, nosotros solo vamos a saber si el cambio grande ocurrió de aquí a 4 años. Ya, de aquí cuando el presidente, que el futuro presidente, el que ahorita en estos momentos está haciendo campaña, y todos los futuros asambleístas, y todos los que ahorita están participando, vamos a saberlo cuando todos ellos hayan cumplido su trabajo de una forma correcta. Porque eso significa que el ecuatoriano escogió bien. Eso significa que hicimos la diferencia. Pero yo creo que es difícil, y esa es la parte como que un poco anticlimática, que al principio no lo vamos a saber. Para nosotros, un indicador muy bueno va a ser si el índice de ausentismo es más bajo. Ya. Este va a ser un índice bacán, pero realmente solo lo vamos a saber de aquí a 4 años para ver cómo está el país. Si hicieron bien su trabajo, si no, y saber que en realidad todos estamos en el mismo saco, todos vamos a compartir futuro. Entonces, solo lo vamos a saber ahí. Obviamente tenemos todas las métricas e índices en cuanto a redes sociales, los KPIs, cómo mides el alcance, las publicaciones, que la pauta, que lo orgánico. Eso es otra cosa, pero no, lo importante va a ser de aquí a 4 años, cómo va a estar el Ecuador, si es el país que nos merecemos o si es el país que lamentablemente también nos merecemos por votar mal. Entonces, hay que ver, ¿no? Así es. Bueno, nosotros la verdad es que le deseamos muchísimo éxito, nos ha gustado muchísimo el trabajo que vienen haciendo, sobre todo porque es importante que las personas estén informadas. ¿Hay alguna posibilidad de que ustedes también hablen con gente de pronto de la UPSE, que es la universidad que está acá en la provincia de Santa Elena? Pero por supuesto, nos encantaría, la verdad, nos encantaría, sí, totalmente. La verdad es que entre más universidades vengan, entre más gente, más jóvenes, no, se unan a nosotros, estamos haciendo más grande el cambio, ¿no? Y eso se trata, un cambio grande. Y para mí, o sea, para todos nosotros, la verdad, las puertas están abiertas, siempre, siempre, siempre. Así es. Yo no sé si en la conversación Francisco pudo compartir parte del material que tú le pasaste relacionado precisamente con la campaña. Francisco de pronto nos comenta si es que lo hizo y si no, pues que lo ubique para que tú nos comentes un poco respecto a algunas imágenes que nos hiciste llegar. Igualmente, estamos posteando en nuestra página de Facebook y lo vamos a dejar puesto también en lo que indicaste. Este programa está en Instagram, ¿verdad? Y bueno, para que luego pues las personas que se han unido esta noche con nosotros puedan revisar el trabajo que vienen desarrollando. Realmente nos parece supremamente importante
y eso se lo digo pues a todos nuestros seguidores y a quienes vienen siempre acompañándonos a través de los diferentes programas que tenemos, que es importantísimo el hecho de seguir informados, que a veces no necesariamente estamos recibiendo la información adecuada, pero que es importante también llegar hacia personas como en el caso de ustedes, que me imagino a través de sus redes sociales están compartiendo información permanentemente y que al ser consultados pues pueden ver la veracidad de cierta información. ¿Ya les ha pasado eso? ¿Han hecho comentarios personas que están dentro de esas redes con ustedes? O sea, sí, mucha gente nos pregunta como que, por ejemplo, ¿cuánto es la multa por faltar? ¿O cuánto es la... dónde, cómo sé dónde me toca votar? Son cosas más técnicas las que nos preguntan, ¿no? Y son cosas que, por suerte, sí tenemos la información a la mano, y la respondemos como, mira, de acuerdo al CNE, esto es lo que tienes que hacer para saber dónde votar. De acuerdo a tal fuente, esto es lo que tú tienes que saber. Sí, como que es un trabajo de... Es crear la comunidad, es crear este diálogo, y es mejor cuando la gente pregunta y se quiere informar, porque demuestra interés, ¿no? Y hoy día el interés es muy valioso. Entonces nosotros apreciamos mucho que nos pregunten, que nos escriban. Incluso a la semana pasada, a finales de la semana pasada, nos escribió un estudiante de periodismo, Fabricio, que dijo, yo tengo justo un ensayo escrito sobre por qué los jóvenes están tan desmotivados. No sé si se los paso y ustedes de pronto lo puedan compartir. Y nosotros dijimos, obvio, claro que sí, Fabricio. Y así fue, lo compartimos. Y la verdad es que fue un momento bien bacán, porque es un seguidor que se sumó y que quiso aportar con eso. Y nosotros, chuta, bienvenido, como más que bienvenido. Y así es como se ha ido construyendo esta comunidad. Todos queremos eso, ¿no? Ese cambio grande y me da gusto cuando los otros jóvenes se identifican. Eso significa que vamos bien. Excelente, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por haber aceptado esta invitación, por compartir con nosotros y nuestros seguidores este programa, este proyecto. Pues invitamos a que se unan también a las redes de este programa que tiene la Universidad Casa Grande. Y que, bueno, con esto pues sumemos precisamente esos esfuerzos que son necesarios para poder tener en nuestro país lo que todos necesitamos, bienestar, salud, seguridad. Que tengan una muy buena noche y muchísimas gracias, Juan, por haber estado con nosotros. Gracias. Yo solo quería aprovechar, no sé si se pueda hacer una mención, quiero pedirles a todos nuestros oyentes de hoy que por favor nos sigan en @uncambiogrande, en Twitter, Facebook e Instagram. Ahí los esperamos con los brazos abiertos para colaborar y sobre todo para votar de forma consciente. Gracias por la oportunidad de estar aquí. Buenas noches.
Y bueno, muchas gracias por seguir junto a Facebook Live del periódico El Costanero. Les recordamos que este programa llega gracias a Arquitecto Ángelo Berrio, Diseño y Arquitectura Comercial. Es una empresa dedicada al diseño comercial arquitectónico, interior e imagen corporativa, y su único propósito es satisfacer las necesidades más exigentes de sus clientes, porque cuenta con un selecto grupo de profesionales altamente capacitados y experimentados, quienes asesoran y transforman ambientes comerciales y residenciales de forma creativa, funcional, logrando espacios más agradables y cálidos, llenos de personalidad. Además, en su urbanización Santa Cecilia de Santa Elena Riancón encontrarán las denominadas casas inteligentes con espacios adoquinados, alumbrados, piscina, área social, juegos infantiles y canchas deportivas, donde podrán disfrutar de una excelente estadía. También tenemos, pues, como auspiciante, restaurante Isla de la Fruta, un paraíso de sabor. En Salinas, toda la mejor gastronomía en un solo lugar. Desayunos, platos a la carta y sus inigualables ensaladas de frutas, jugos y batidos. Y mucho más. Rafael de la Cuadra, entre Malecón y Calle Segunda. Y bueno, a continuación, ya... candidata a la Asamblea Nacional por la Provincia de Santa Elena, abogada Caterine Lina Barreto Juez, del Movimiento Canal Oportunidades, creo, lista 21. Muy buenas noches, abogada, ¿cómo se encuentra? Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, con la bendición de Dios. Qué bueno, muchas gracias. Y bueno, aquí pues lo que estamos precisamente queriendo conocer un poco más de quiénes son esos candidatos a la Asamblea Nacional, poder conocer un poco de su perfil personal, profesional. Y bueno, empecemos con eso, el perfil personal, quién es Lina Barreto, que es como se la conoce más, ¿verdad? Ahora supe que era también Caterine, pero ese es su primer nombre. Y luego pues Lina, su segundo nombre, pero la conocía precisamente como Lina. Es verdad, mi nombre es Caterine Lina Barreto Juez y muchas veces a nosotros no nos gusta un nombre y por eso siempre me conocen como Lina Barreto Juez. Esa es la realidad, pero bueno, soy candidata por la lista de movimiento creo, primera candidata a la asamblea. Soy nacida en el cantón Salinas, me eduqué aquí. Tuve que salir porque no había universidades aquí, me eduqué en Guayaquil como abogada, en la Universidad Laica, he hecho 3 posgrados, me casé como toda mujer, tuve 4 hijos hermosos, soy viuda con las circunstancias de la vida y he caminado por muchos cargos en la función pública, asesora en un municipio, un GAT, asesora de educación, coordinadora zonal de Cancillería, catedrática en la UCSE, jueza de Tribunal Penal, subsecretaria de Tierra a nivel nacional y ahora en las filas de la política para ser candidata a la Asamblea por el Curul Movimiento Creo. Precisamente esa parte, ¿cómo sigue esta motivación para entrar a la política? Ha tenido pues varios cargos públicos, ha estado trabajando en varias instancias públicas y luego de eso pues ve la necesidad de entrar a la política. ¿Cómo llega esa posibilidad? Bueno, sinceramente fue una petición de un familiar mío que me dijo, bueno, tú eres nativa de la provincia de Santa Elena, yo creo que toda esa experiencia que tiene y ese conocimiento que te ha dado el camino de tu vida, no es para que te lo lleves a la tumba, bríndaselo a tu provincia, porque está bien que hay personas que debemos demostrar que no todos estamos en el mismo saco, sí existimos personas con principios y valores que tenemos otra mira de lo que es la política y el servicio a la comunidad. Y eso es el reto que acepté con el consentimiento primero de mis 4 hermosos hijos. Primero son ellos. Porque si te dije que soy viuda, ellos solo me tienen a mí. Entonces, con el consentimiento de ellos, acepté este reto de participar para una curul a la asamblea. Perfecto. Antes de empezar a hablar un poco ya del plan de trabajo y de lo que tienen para presentar de ser electos a la Asamblea Nacional, vamos a mencionar
a quienes la acompañan en este reto, en esta contienda, que es, pues, voy a mencionarlos luego porque usted nos va a dar un poquito al detalle de quiénes son y vamos a entrar, pues, luego al plan de trabajo que usted estaría presentando. Entonces, tenemos asambleísta principal sería Caterine Barreto Juez. Segundo, a José Álava Jiménez. Tercero, Alejandra España Lema. Como primer suplente sería Fulton Anchundia Pacheco. Segundo, Ámbar Santos Asensio. Y tercero, Vicente Orellana Lucumi. ¿Cómo llegaron ustedes a conformar este grupo? Bueno, como tú me estás escuchando, yo soy una mujer de. Sí, he sido catedrática, he sido jueza porque soy muy orgánica. El director provincial, que es Fulton Anchundia, presentó la lista de los siguientes candidatos, que son el señor Álava, que tengo conocimiento que ha sido catedrático y ha participado políticamente, representando juventudes, la señorita Ámbar. De ahí viene la tercera principal, que es la señorita España, Alejandra España es ella. También es una de representando universidades, una joven talentosa en lo que corresponde como profesional. De ahí viene el señor Vicente Orellana, que trabaja aquí en nuestras refinerías, que tiene una trayectoria como ingeniero petrolero. Y bueno, los candidatos, como tú lo escuchaste, fueron elegidos el resto por el director provincial. Yo fui puesta por nuestra autoridad, que es el presidente Guillermo Lasso para mí. Ok, entrando un poco entonces al tema del plan de trabajo, usted indica que se basa en tres ejes: el económico, el social e institucional, ¿verdad? O cuéntenos un poco de qué se trata esto. Bueno, la ley, el Código Orgánico Legislativo, en su artículo 120, numeral 9, dice claramente, los asambleístas hacemos proyectos y fiscalizamos. Entonces, nuestra función es hacer leyes en la asamblea para todo nuestro país, no solo para la provincia de Santa Elena. Nosotros no hacemos obras. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros ayudamos, hacemos como un conjunto con nuestro futuro presidente, en apoyarlo a que exista una cadena para que se ejecute las reformas que él quiere inmediatamente con su grupo de curul del movimiento. Entonces, nosotros vamos a ayudarlo en lo que es la reforma de la ley de educación, ley de educación superior, la ley de educación intercultural. La ley de educación superior, solamente hablando de educación, lo tenemos que la. Nuestra constitución lo establece de entre el artículo 26 hasta el artículo 28 de la constitución, que el Estado garantiza la educación a nuestros niños y adolescentes y futuros profesionales de calidad y gratuidad. Entonces nosotros vamos a impulsar que es el momento de que ayudemos a estos profesionales. Que no por un examen se les tenga que ellos decidir qué carrera escoger. Tienen derecho a escoger la carrera que ellos deseen y se va a dar de baja este examen por el CNESI para que exista la democracia de que nuestros adolescentes escojan la carrera que ellos quieren. Eso es una primordial porque ha destruido a los adolescentes en nuestra provincia y nuestro país, que no se les ha permitido el estudio que ellos quieren. ¿Cómo es posible que una persona que quiere ser abogado le digan que no, que tiene que estudiar medicina? No es justo para un adolescente. Y muchos han dejado de estudiar porque no les gusta la carrera que les han dispuesto que tienen que seguir. Segundo, la que es la reforma de la ley de educación intercultural. Primero, ayudar a la docencia, que se le dé la representación a los docentes, el escalafón que les corresponde y capacitarlos tecnológicamente. Más porque ellos son los responsables de nuestros adolescentes y nuestros niños del futuro. Y ahorita la tecnología es lo primero que se tiene que se está dando en nuestros medios. El tema de
la situación de que los padres tengan la mira de escoger que si puede ser su educación virtual o presencial. Porque tenemos derecho a escoger que si nuestros hijos vayan a una institución a educarse o tengamos la oportunidad como padres a escoger que sea virtual. Peor aún, que no saben ni cómo manejar la pandemia que se está dando en los actuales momentos. Peor aún, sacrificar a nuestros niños a que exista una mortandad en niños cuando ya ha existido una mortandad en adultos. Y más aún cuando en nuestro país a duras penas somos 17 millones de habitantes y solo llegan 8 mil vacunas. Entonces, ¿cómo vamos a arriesgar a nuestros niños? Yo creo que esta reforma de que los padres, porque la pandemia no se va a ir ya mañana o pasado, sabemos que esto va a durar más tiempo. Entonces, ayudar a que los padres tengan el direccionamiento a escoger si lo quieren la educación virtual de sus hijos o presencial. El siguiente plan que tenemos es el plan PAN. ¿Qué le llamamos el plan PAN? El plan PAN, usted tiene conocimiento, como toda una periodista sé que tiene mucho conocimiento de lo que está pasando en nuestro medio. Santa Elena, existe mucha desnutrición, como Manabí. Son dos provincias consideradas con el máximo grado de desnutrición. Nosotros nos vamos a preocupar mucho por la alimentación de estos niños y estos adolescentes, porque la alimentación no solamente es de los niños. Hay adolescentes que a duras penas han probado un desayuno o un almuerzo, y eso les baja su autoestima y su intelectualidad de poder desarrollar como ellos pueden desarrollar. Entonces, tenemos que a través de este plan PAN ayudar en la desnutrición de las provincias que más nos necesitan, aparte de lo que nos necesita todo el Ecuador. Porque tenemos que darle prioridad a las provincias que nos están demostrando una desnutrición como es Santa Elena y Manabí. En tema salud, estamos muy claros con nuestro futuro presidente Guillermo Lasso que salud debe ser separada de la política. Se ha manoseado demasiado la salud con temas de corrupción. No debe ser tocada ni por ningún asambleísta ni por un tema político. Debe manejarse la salud para lo que es. La salud, de acuerdo a nuestra constitución, que también lo establece nuestra Magna Carta, debe ser dada por el Estado como debe ser dada a todos los ciudadanos, pero no politizarla. Y aparte, por el binomio que tiene Guillermo Lasso, que es un excelente médico, el doctor Borrero, se le va a dar el nivel que debe dársele a las instituciones de salud con los representantes que van a manejar. Deben ser médicos reconocidos y ayudar que estos médicos también se especialicen en nuestro país. No menosprecio ni no caigo en xenofobia contra otros extranjeros, pero ¿por qué no aprovechar nuestros profesionales para que atiendan nuestros hospitales y ayudarlos a que se especialicen en lo que corresponde en salud? Debe dársela a los ecuatorianos nuestras instituciones de salud a todo nivel, en todo. No solamente dicen antes, el gerente no debe ser médico, pero sí el administrador. No, todos los que van a administrar los hospitales deben ser médicos de la rama que debe manejarse. Y también no nos vayamos del tema del seguro social. ¿El seguro social qué es? Son aportaciones que hacemos los ciudadanos, sea como aportaciones naturales o porque en alguna forma fuimos funcionarios públicos o de institución privada que hemos hecho aportaciones al seguro. Esa plata no es del Estado, esa plata es nuestra, como futuros jubilados en algún momento en la vida. Esos dineros que han sido saqueados por parte del socialismo que ya se fue, porque espero que mi país reconozca que este socialismo ya se terminó estos 14 años en nuestro país, tiene que ser regresado por cualquier gobierno que esté, porque esta plata y estos dineros son de la ciudadanía que ha hecho sus aportaciones para tener una jubilación digna como corresponde. En tema de seguridad, lo estamos viviendo ahorita actualmente, vemos a este periodista, se dice una cosa que es porque iba a ir a un juicio a hacer su pronunciamiento como todo persona involucrada en un proceso
que no tengo mucho conocimiento y mejor me abstengo a tener un diálogo en este aspecto porque serían presunciones que no se debe decir. Mira, lo matan a esta persona, a la otra persona en una forma de sicariato. Entonces, ¿de qué estamos hablando? La inseguridad que está viviendo nuestro país, ¿qué ha pasado? Esto no existía antes, el sicariato de que tú ves que se bajan de una moto y dan 4 o 11 balazos y se van. Esto es una forma de sicariato. Entonces, la inseguridad que estamos atravesando en nuestro país, hay que tomarle mucha atención. Nuestro gobierno está muy preocupado y se va a preocupar mucho por la seguridad ciudadana, como la seguridad de los pescadores que son muertos en alta mar por la piratería o utilizados por el narcotráfico. Pero entonces, ¿cuál es la solución de los pescadores que son matados en alta mar por piratas o por narcotráfico? Esta, hacerles el cambio de la matriz. Porque, ¿por qué son? Porque ese motor que ellos cargan es comercial y es el negocio que se vende en cualquier momento y es apetecible. Entonces, cambiándole la matriz productiva, que es un proyecto que debe hacerlo nuestro futuro gobierno de 12 a 16 millones a toda la pesca artesanal en todo el país, se va a parar esta piratería. Tenemos que darle la ayuda y la seguridad tanto a la ciudadanía como a la pesca artesanal. ¿Pero por qué? La pandemia nos enseñó que si los pescadores no estaban en alta mar trayéndonos el alimento a la mesa y los agricultores, no éramos nadie. Estábamos asustados en las casas esperando una muerte que no sabíamos por dónde venía. Entonces debemos, como dice el presidente, garantizar la pesca se debe mantener y ayudarlos como la agricultura. Por eso también existe el plan del presidente de traer 1.000 millones a 30 años al 1%. Porque si no ayudamos con emprendimientos y oportunidades laborales a toda esta cúpula de pescadores, agricultores, emprendimiento, artesanos, ¿dónde vamos? Tenemos que ayudar a todo el mundo a que trabaje. Como dice el presidente, empleo y más empleo para salir adelante. Pero también es muy bonito lo que estamos atravesando ahorita, que a través de un decreto ejecutivo, nuestro futuro presidente automáticamente va a declarar zona franca la provincia de Santa Elena. Zona franca nos va a abrir un abanico de muchas cosas. Algún momento tuve una conversación contigo, con usted, señora periodista, y usted me dijo, Lina, me parece una buena idea, porque esto se viene hablando hace mucho tiempo y ojalá que se cumpla, porque nuestra provincia es netamente turística y debe levantarse el turismo, tiene que abrirse porque nuestra provincia es tan hermosa que se debe rescatar el turismo y abrir la inversión a muchos inversionistas, pero también cómo abrir la inversión, bajando los impuestos, el 5% de las divisas, el impuesto a la canasta, el impuesto a los cupos de importación. Él lo notarizó en un documento que está notarizado, que es público, el 14 de... Ay, perdón, no me acuerdo bien la fecha. Creo que fue el 14 de febrero que notarizó Guillermo, el 14 de enero notarizó un documento donde él se comprometió con toda la ciudadanía ecuatoriana a bajar el 5% de las divisas, a bajar el impuesto de consumo especiales, a bajar el valor agregado a la canasta básica, el impuesto de activos en el exterior, a eliminar la renta sobre herencia, legados y donaciones, a eliminar los cupos de importaciones y de comercio exterior. ¿Por qué? Porque si no abrimos y le damos esta seguridad al inversionista, ¿quién va a querer venir a invertir en nuestro país? Nadie. Tenemos que abrir portones para que la inversión venga y poder ayudar a todo nuestro país a levantarnos, porque todo el mundo ha sido afectado económicamente, en todas las escalas, empresarios, microcomerciantes, pequeños artesanos, a todo el país ha sido golpeado económicamente. Y si este 7 de febrero no recapacitamos con el voto, porque esto ya no es político, esto ya viene un direccionamiento, o salvamos nuestro país de la crisis económica que estamos atravesando por tanta corrupción que hemos soportado y hemos sido capaz culpables de alguna forma porque aceptamos estas autoridades y lamentablemente no supimos que iba a haber tanta corrupción como ha habido.
y usted mismo lo sabe, con tanta detención en las cárceles, que por Así es, algo. abogada. Abogada, muchas gracias. Mire, ahí se ve pues que el MIDEL. Cambio de la política pública de la seguridad integral del Estado para hacer que en ese mismo grupo pues ya intervengan otras organizaciones, otras instituciones que están encargadas del tema de la seguridad, para que haya un patrullaje de pronto que sea mucho más efectivo, eficiente y que no solamente tiene que ver con el robo de los motores, como usted bien menciona, o con el hecho de que lamentablemente el tema de la droga y de la salida de droga muchas veces de estos puertos también ha hecho que pues haya mucha más inseguridad. Sin embargo, ¿cómo usted pudiera plantear, ha revisado de pronto en algún momento qué es lo que se pudiera hacer para no solamente en el lugar o en el hecho de poder tener robo de motores, sino también la posibilidad de que estas personas se sientan más seguras sabiendo que existe un patrullaje efectivo y eficiente con instituciones que estén de la mano trabajando? La nueva ley de pesca, ya existe la seguridad para la pesca artesanal, pero es lamentable porque, como usted lo acaba de explicar, el mar le corresponde la seguridad a la marina, la tierra a la policía. Entonces se respetan los territorios. Entonces, ¿qué pasa? Se necesita que a la marina o la que están ahorita encargados de la seguridad del mar, se les dé más resguardo, más implementación, helicópteros que sean más rápidos, porque hasta que llegue una lancha ya el pescador está muerto, están en alta mar sin motores, desaparecidos. Es decir, hay muchas cosas que se tiene que cambiar y transformar a través de los encargados que son del mar con el Ministerio de Gobierno. Entonces, estamos muy claros que el gobierno tiene que darle prioridad a la seguridad tanto de la ciudadanía como de la pesca artesanal en alta mar, y que ahorita ya no existe el Ministerio de Pesca, que el viceministro de Pesca haga respetar las millas que les corresponde a la pesca artesanal, porque también sabemos que hay ciertas embarcaciones que pasan los límites que les corresponden a las millas. Los pescadores tienen cierto límite. Y las embarcaciones ya semi-industrial, como son los chinchorreros y los barcos que ya son más industrial, ¿qué pasa? Se le llevan toda la pesca a los pescadores artesanal y los obligan a ir más mar adentro, donde arriesgan sus vidas, que necesitan más combustible y pueden a veces perderse en alta mar. Entonces, cada institución tiene que comenzar a regir que lo que les corresponde hacer. Yo, como futura asambleísta, si Dios me permite, antes que todo, sí voy a fiscalizar esas cosas, porque sí me corresponde, la ley me lo permite, el artículo 120, numeral 9, fiscalizar que las autoridades cumplan con lo que les corresponde, pero también ayudándolos a que se les den las cosas para que ellos puedan cumplir. Entonces, ayudándola a través de nuestro futuro presidente, que le dé las necesidades al Ministerio de Gobierno y a la institución de la Marina Mercante la disponibilidad para la seguridad de la pesca artesanal, o la autoridad de la institución del Viceministerio de Pesca que cumpla con los requisitos de quién tiene que estar hasta tal milla y que se cumpla la ley. Perfecto. Ahora, en cuanto a lo que es la campaña en sí y esa llegada hacia los diferentes lugares, siendo esta una campaña realmente atípica, como la hemos venido mencionando, estamos en medio de una pandemia, algo que no ha terminado aún. ¿Cómo ustedes están llegando a la ciudadanía y cómo está viendo la reacción de ella frente al hecho de que no existe en algunos casos un sistema de seguridad, que es la que está preocupando un poco en relación al tema de ya las elecciones, de las votaciones en sí? O sea, ese domingo 7 de febrero, muchos no están todavía muy informados qué es lo que va a suceder, de qué manera van a tener que votar. ¿Cómo ustedes están llegando con esa información a los diferentes puntos a los que se desplazan? Bueno, primeramente debe estar claro que el movimiento Creo
tiene ya preparado. En la provincia de Santa Elena tenemos nosotros más de 768 mesas electorales, en las cuales ya está la información en las redes, cómo tienen que ir los par, impar, las horas que tienen que ir. Pero ¿por qué yo digo 700 y pico? Nosotros sabemos las mesas que tenemos, pero nosotros no tenemos 760 y pico de soldados. Tenemos 1.200 soldados que están preparados hace un año para cuidar estas urnas y estos votos. Porque es desconocimiento público que ya en el 2017 el señor Guillermo Lasso ganó una presidencia, pero se manipularon las situaciones por X, B motivo y esta vez no se va a cometer el mismo error. Entonces los soldados están listos y preparados, ya se imagina, un año para que ellos sepan lo que tienen que hacer y cómo lo tienen que hacer. Es si tenemos, como decir, un tribunal electoral acá al lado, el legal entre lo que es la ley de institución y nosotros, el movimiento, creo, nuestros soldados preparados para que tengan las papeletas de cada provincia transparentemente de quién, qué candidato ganó, asambleísta nacional, parlamentario, provincial, presidente y vicepresidente, que son las candidaturas que se están dando hoy, el 7 de febrero. Entonces, todo está planificado con una organización como lo hace el movimiento, creo. Yo no sé si eso te llena te da la respuesta a las preguntas que me estaba diciendo. Y es verdad, esta campaña es atípica y cuando yo ando, veo la necesidad de mis ciudadanos santelenenses, te digo que me parte el alma, hay mucha necesidad económica, porque eso ha golpeado mucho a la provincia y a nuestro país, eso estamos claros. Pero yo tengo fe y creo que mi movimiento va a levantar mi provincia y mi país, porque si esto no cambia el 7 de febrero, y lo vuelvo a decir, el 7 de febrero se decide a dónde va nuestro país, si nuestro país va un camino a Venezuela o salvamos nuestro país hombro a hombro todos los ecuatorianos para sacarlo adelante. Excelente, muchísimas gracias a la abogada Nina Barreto Juez por el movimiento político asambleísta nacional por la provincia de Santa Elena, por el movimiento político Creando Oportunidades, creo, Dita 21. Nosotros pues le auguramos todos los éxitos y muchas gracias en todo caso por haber asistido a esta conversación, que lo que precisamente quería era poder conocer más de usted y también de esa propuesta de campaña que tienen para poder darle a la provincia de Santa Elena pues lo que también necesita. Así que muchísimas gracias y con ustedes pues estamos regresando para el final de este programa. Muchas gracias y buenas noches a los que han estado.
Y bueno, de esta manera hemos concluido este programa de hoy. Continúen en nuestra sintonía el próximo viernes a las 20:30 y así poder conocer a los candidatos a la Asamblea Nacional por la provincia de Santa Elena. De esta manera estamos contribuyendo a tomar la mejor decisión, sobre todo informada. Y antes de despedirnos, le dejamos con una frase de María Corina Machado. El voto es el sagrado ejercicio del poder ciudadano. Que tengan todos una buena noche.